Hoy disfrutamos con los sabores de la gastronomía de aquí, de nuestra tierra malagueña, en el restaurante Sabor, valga la redundancia, en San Pedro de Alcántara, con los expertos y profesionales de lo que es el sector gastronómico y también lo sommelier, porque siempre los cardos realmente acompañan estos exquisitos platos elaboradísimos de manos experta, como nuestro querido Pablo. Bueno, y tenemos dos Pablos en cocina y nuestro querido amigo Zambrano, que hoy ha hecho posible que este domingo, aquí en la Costa del Sol, disfrutemos y aprendamos, porque todo esto es cultura y hay que enlazarlo en la cultura del buen comer, de estos grandes artistas que enfocan lo que es el maridaje con el emplatado, unos platos que son obra de autores, como en este caso nuestro querido amigos y conocidos, y que Zambrano va a hacer esta presentación como él lo sabe hacer ya por su experiencia profesional. Así que estamos entre profesionales y os vamos a dar a conocer un poquito más de la cocina de aquí, de nuestra tierra, la cocina de los autores de aquí, de España, de nuestra querida Costa del Sol, de los productos auténticos y además de productos totalmente nacionales. Muy buenas tardes, señor Zambrano. Buenas tardes, Elena, ¿qué tal? Te encuentro más bonito, enhorabuena, y te di las gracias, ¿no?, por haberme incluido, ¿no?, en este tema gastronómico-cultural. Pues sí, para mí es un placer estar con estos dos chefs que son, para mí, de lo mejorcito que hay en la Costa del Sol y en España, y haber saboreado los platos, aunque ya los conozco, pero la nueva carta de Pablo Castillo de Sabor. Y de verdad ha sido un verdadero honor, un verdadero placer y un gusto impresionante el probar sus platos. Pablo Castillo es un joven chef de cocina, pero no por eso tenemos que derivar, ¿no?, también su cocina del autor, del artista, como otras veces hemos degustado también en la inauguración de Sabor, que lo echábamos de menos, ¿no? Y hoy, en Petit Comité, podríamos decir, aunque tiene un éxito increíble, siempre que pasamos vemos sus mesas llenas y como se suele decir, ¿no?, algo tendrá el agua cuando la bendice, ¿no, Pablo? Algo tendrá, ¿no? Sí, primero muchas gracias por la oportunidad que me han dado, ¿no?, otra vez de exponer mi cocina. Y nada, yo contento, el proyecto pues lleva un añito, poco tiempo, pero bueno, ahí estamos poquito a poco mejorando, intentando pues consagrar la gastronomía que llevo dentro, ¿no? Y la verdad es que está gustando, hemos creado un producto que está gustando y nada, el camino es seguir mejorando y seguir trabajando en esta línea, ¿no? Y mejorando, si es que siempre lo digo. Ya aprovechando, Pablo, un poquito que nos contara, ¿no?, aunque de verdad que tienes muy buenos profesionales al servicio de lo que es jefe de rango y tal, que no han definido los platos, pero me gustaría que tú, que lo has confeccionado y que diriges el restaurante como chef ejecutivo, que nos hablas un poquito de estos platos. Bueno, mira, hoy habéis probado platos de la carta nueva, que bueno, ahí, lógicamente la carta antigua pues ha habido platos que me han gustado mucho, pero en esta carta esos platos que me han gustado mucho le he dado ese plus y hemos mejorado en algunos aspectos, ¿no? Pienso yo que hemos mejorado, yo creo que la gente me lo dice, ¿no? Entonces, habéis comido las papas bravas, que es un plato yo creo que no se puede quitar de la carta porque es divertido, ¿no? Al final gusta a todo el mundo, es una papa brava, pero diferente, ¿no? Un poquito más fácil de comer, porque normalmente las papas bravas suelen ser un poco pesadas y tal, pues en este caso lo que es la salsa, que la meto en un sifón y un poquito más aérea. Entonces, a ver, no sé, decimos vosotros, ¿os ha gustado? A mí, por supuesto. Una cosa sencilla, pero bueno, un poco en el concepto de la carta, porque yo la carta la tengo desglosada en fases, ¿no? Primera fase es cocina española innovada, entonces ahí tengo pues platos muy tradicionales como las papas bravas, como la ensalada rosa, como un pulpo al limón. Tenemos también unas croquetas de jamón, pero siempre con ese puntito diferente, pues para que sea algo diferente, ¿no? Pues se llama cocina española innovada. Después llega una fase que se llama cocina con estilo cubano, ¿no? Pues me he tirado 5 años en Cuba, entonces he querido traer un poco de la gastronomía cubana y le doy esas pinceladas de cocina criolla que poca gente hace, en verdad, porque no es que se estile mucho, pero bueno, como yo he estado 5 años allí y tengo familia allí y tal, pues me gusta ese puntito de cocina criolla, que en este caso pues sí he sacado un pan con lechón.
Después hemos probado, que hemos probado la, tengo otro apartado, se llama, bueno, sí, el pulpo está en el apartado de cocina española. Voy a ir a tuve, que no lo he dejado ya. Vamos. Pero también tengo un apartado en la carta, se llama atunes con premio, ¿no? Porque he ganado, este año ha sido muy bueno, hemos ganado varios premios justamente con el atún. Entonces, pues he dicho, los clientes de sabor tienen que probar estos platos, que lo hemos metido en concurso y hemos llevado siempre algo, ¿no? Y entonces he hecho un pez de combo, que no, bueno, habéis probado el pan con tunaca, que fue mejor tapa de San Pedro Marbella, la croqueta de kimchi con tartar de entresca de atún, que ha sido la mejor tapa de Málaga, por encima de 50 establecimientos, que es un honor. Y después el bienvesado de atún de Almadraba con porra antequerana, que quedamos terceros en un concurso de cocineros profesionales, ¿no? Entonces, os he sacado para que probéis un poquito todo ese, lo que hacemos con el atún. Y después hemos probado también una sugerencia, porque la cultura de la sugerencia yo nunca la dejo, ¿no? O sea, tengo una carta, pero me gusta siempre pues tener cosas fuera de carta para divertirnos nosotros y para que el cliente que viene mucho pues disfrute también de cosas fuera de carta, ¿no? Y habéis probado un plato nuevo, que es el anguila con foie, después lleva remolacha, lleva una emulsión de jengibre y soja. ¿Cómo estaba? ¿Te ha gustado? Espectacular. Me está gustando mucho, entonces yo lo saco en cuanto puedo, lo saco. Y habéis terminado con un plato que creo que también sigue un poco la línea que me gusta mucho, bueno, el cangrejo enchilado, que me gusta mucho la cocina tailandesa, pues me encanta esa cocina y siempre doy pinceladas también de cocina tailandesa, ¿no? Entonces hacemos un cangrejo enchilado, que es un enchilado tradicional cubano que va en la base y después ya va por un cangrejo frito en tempura con un curry rojo tailandés, ¿no? Y después terminamos con un plato tradicional, un arroz con leche, pero con espuma, con un aire, o sea, con un estilo diferente, ¿no? Porque es lo que me gusta a mí hacer, ¿no? Que un poquito cocina española, pero innovada. Totalmente, bueno, te voy a decir que un 10, luego maridado con esos vinos también, ha sido todo espectacular este encuentro con grandes profesionales. Vamos a pasarle también la palabra por supuesto, a Pablo Larios también, de La Anchoeta, de Málaga, que es todo, por ejemplo, pues, yo le decía, tienes que venir más por aquí, Pablo, ella, tu señora, que es encantadora y que me gusta compartir estos momentos, ¿no? Cómo hemos estado tan a gusto con estos grandes profesionales. Entonces, tú eres una profesional y me gustaría también tu opinión, ¿no?, acerca de estos platos que nos ha presentado entre compañero y colega, ¿no? Plato de colega, ¿no, Pablo? Sí, claro. Muchas gracias. Pues sí, la verdad que ha sido un espectáculo los platos, porque al final es lo que le ha dicho Pablo, ¿no?, que es la comida de toda la vida transformada, ¿no?, transformada y con sabores, sobre todo esa pesadez que teníamos antiguamente no la tenemos, ¿no? Tenemos el sabor auténtico, pero la ligereza de lo actual, ¿no? Y eso es muy bueno. Y después en los platos más modernos, pues esas pinceladas del mundo, que eso es súper importante, ¿no? Hoy en un mundo global como hay, no nos podemos dedicar solo a una cosa exclusiva, sino es muy complicado. Entonces esas pequeñas pinceladas, sin perder la autenticidad de un puesto, pero con esas pequeñas pinceladas del mundo, eso es lo que te da la alegría de la vida. Y los vinos han sido, bueno, los vinos eran un punto aparte, ha sido espectacular. ¿Hay algún plato? Quédate con el micro, porque te quería preguntar, por ejemplo, lo que es tu restaurante, ¿no? ¿Alguna comparativa? Bueno, no se puede hacer comparaciones, ¿no? Pero sí, por ejemplo, los elementos que ha utilizado tu colega Pablo aquí en San Pedro, ¿no? ¿Algún elemento que tú has notado similar a los que tú utilizas, por ejemplo, la anchoveta? ¿Hay platos que tú dices, es que esto se tiene que incorporar? Pues yo, el plato que más, bueno, el plato que yo diría que es, que además lo hemos comentado con mi pareja y tal, que estaba aquí al lado, el plato de la anguila con foie. Nosotros hacíamos una cosa, bueno, parecida, ¿no?, por el producto, usábamos foie, también usábamos un poquito de pescado y tal, y digo, hostia, esto podría ser un plato perfectamente, digo, sin entrar en el tópico del plagio, ¿no?, pero sí que podía. Eso es de que al final absorbemos todos de todos, ¿no? O sea, esto es como todo. Hoy coges ideas de aquí, mañana vas a otro sitio y coges ideas, otros vienen a nuestra casa y cogen ideas. No quiere decir que hagas literalmente lo que haces, pero sí que absorbas eso y lo transformes a tu estilo, que cada uno tiene su estilo. Que eso es lo bueno, ¿no?, de la diversidad, tanto para nosotros como para el cliente, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido mucho el plato de foie con anguila. Me ha quedado ahí, me ha quedado en la retina.
Pablo, ¿cómo ves? Vamos a pasar el micro a Pablo, que le vamos a preguntar cómo ves ahora, por ejemplo, esta cocina de incluso utilizar, ¿no? Que hablamos mucho de reciclaje, de reciclar todo, ¿no? Yo soy de los que en la cocina no se tira nada. En la cocina, ¿no? No, yo es que la gente sabe que, como yo voy a tirar, es que todo tiene aprovechamiento. O sea, que es verdad que no se puede tirar hoy día nada en la cocina. O sea, tiras porque a lo mejor se te ha estropeado algo, pero no por tirar, porque hoy día es que se aprovecha todo. Yo se lo tengo a la gente dicho, que son muy pesados con eso, ellos lo saben. Bueno, vamos a ir Vico a Zambrano, muchísimas gracias, y vamos a hablar de también el proyecto futuro Zambrano. Me gustaría también que hicieras mención, porque tal, no solamente hemos degustado, que ha sido excelente esta mesa de profesionales, que me ha encantado, hay que repetirla, Pablo, hay que repetirla. Pero, por ejemplo, también que tenemos, también que dar a conocer cosas futuras, proyectos, ¿no? Sí. ¿En qué va a consistir? Bueno, ¿no? En principio yo he conseguido que dos cracks, como son los dos Pablo Castillo Hilario, que puedan hacer una cocina a cuatro manos, que ahora está muy de moda, cuatro a seis manos, pero yo creo que ahora mismo en la Costa del Sol, sin menospreciar a ningún chef, que hay grandes chefs en esta, yo creo que la cocina de los dos puede ser una cosa, aparte de vanguardia, puede ser una cosa espectacular que no se va a poder tomar todos los días. Y vamos a tener la suerte que aquí en el restaurante Sabor, el día 15 de marzo, si Dios quiere, se va a hacer una cena. Será aproximadamente sobre 40 personas, no hay más, 40, 45 personas por un maridaje, y se va a hacer una cocina que van a ser ellos a cuatro manos, que va a ser un verdadero espectáculo. Y de verdad que sí que lo siento, porque no hay más espacio, porque sí que es verdad que yo tengo mucha gente que me han pedido, oye, que yo quiero asistir, pero también es verdad que esto es un restaurante para eso, 40, 45 personas, esto no es como un McDonald's para 200. Entonces, la gente que venga, de verdad, se va a acordar de esta cena maridaje que vamos a hacer con los dos. Ajá. Con los, bueno, dos cracks, los dos Pablo. Pablo, referente a este punto que nos ha desarrollado el señor Zambrano, ¿querías añadir alguna cosa más? Personas, no sé si está cerrado ya, o puede existir alguna persona más, Pablo. No, de momento todavía quedan ahí, que tenemos que estructurar mucho el evento. Y, hombre, yo creo que 45 andamos bien, ¿no? Por el espacio y todo, ¿no? Y yo creo que ojalá pues se haga al 100% y que sea un espectáculo, y sobre todo que nos divirtamos nosotros, claro. Y que el cliente pues disfrute, ¿no? De lo que del arte que llevamos dentro, ¿no? Porque al final todo esto es arte. Bueno, pues espero que cuando se vaya aproximando un poquito el evento, que nos aclare un poquito qué platos van a poner, ¿no? A conocimiento de profesionales, porque me imagino que es tan exclusivo que vendrán muchos profesionales del sector. Así que esperamos que venga mucha gente de fuera, ¿no? Yo creo que desde luego va a ser una sorpresa, va a ser un verdadero espectáculo, y yo creo que muchísimos chefs le gustaría estar ese día para probar la cocina de los dos Pablo, que de verdad es un verdadero espectáculo, ¿eh? Bueno, Pablo, vas a tener que repetirlo varias sesiones para que más gente no se quede con la gana. El año pasado hicimos uno, con Raquel García, que es la que ganó el premio a mejor bocadillo en Madrid Fusión, que ahora está en Novo y tal. Hicimos uno, pero ya un poco más, en San Pedro, con más familia, amigos, tal. Y es verdad que fue un éxito también, fue muy bien. Y quiero seguir con esta cultura de poder hacer, porque al final nos divertimos y aprendes. Y es verdad que la gastronomía tiene que ser así, tiene que ser compartida. Y además podemos preguntarle a Pablo, que Pablo ya tiene experiencia, a Pablo Hilario tiene experiencia en Anchoeta. No, para mí es un lujo hacer un cuatro manos con Pablo. Y la experiencia que he hecho con otros chefs de cuatro manos, sobre todo, es que es como una simbiosis, ¿no? De tú absorbes, yo absorbo, y sobre todo es divertido, ¿no? Sales un poco de la estructura esa de tu restaurante, ¿no? Y ves otras maneras de trabajar, otros productos, o cosas que a lo mejor tú decías, hostia, esto no me sale a mí, y ahora me sale porque has aprendido un pequeño truco, sí. Y sobre todo es divertido, ¿no? Divertido, y ahí dejas volar tu imaginación también, ¿no? Sabes que no es una cosa estructurada, que es una cosa muy puntual, y entonces ahí dejas un poco volar tu imaginación. Que eso, y eso el comensal al final, que es lo más importante, lo agradece. La locura, ¿no? La verdad es que, fíjate que yo escucho mucha gente que dice, bueno, voy al Circo Verso, me han ofrecido un espectáculo. Realmente la cocina podríamos llevarla también, que es eso, ¿no? Es esa sensación, ¿no? De vivir esos sentimientos y que vivan todo lo que es el paladar,
y lo que es los sentidos en general, ¿no? Cuando vivimos con, vamos al cine, vamos al circo, vamos a un espectáculo, ¿no? Y realmente hoy la cocina no solamente, bueno, vale, he comido bien, ¿no? Es mucho más, va mucho más de, bueno, he comido bien, ¿no? Me ha gustado, ¿no? Es mucho más, ¿no? Y vosotros que sois profesionales, escucharéis la reacción de vuestros comensales, ¿no? Y seguro que tenéis para contar un montón de anécdotas y cosas increíbles, ¿no? Sí, sí. Pero yo realmente hoy he disfrutado, he aprendido y me ha sorprendido muchos de los platos que nos ha ofrecido, de verdad, muchísimas gracias y de verdad por también adelantarnos estas noticias que si, bueno, pues debido me imagino que al aforo a lo mejor se puede ampliar, ya no lo diréis, más cercano a la fecha, pero que sí, que realmente tenemos que también destacar, no sé si el señor Zambrano nos quiere ahora puntualizar, ¿no?, estos platos que hemos degustado de la cocina de Pablo, ¿quieres a lo mejor pues compartir con nosotros estos vinos tan excepcionales también que hemos compartido? Me gustaría, pues como lo hemos fotografiado y lo hemos dado a conocer, a lo mejor pues hay personas que nos están viendo que dicen, bueno, ¿y por qué no has hablado de estos caldos, de este maridaje? No sé, si quieres comentar sí, algo, vamos a ver, por Zambrano, te dejamos un poquito... Por supuesto que nos hemos salido de... Es verdad que tenemos la suerte que en este país, en España, tenemos grandes vinos espectaculares, no tenemos que envidiarle a ningún país. Y sí que es verdad que hoy hemos tomado, nos hemos salido de Rioja y Ribera y hemos tomado de principio, hemos tomado un Mirlo Blanco, que es un vino de la uva Albiño, de la zona de Madrid. Es un vino que es muy, muy espectacular. Es un vino, digamos... muy difícil de conseguir porque las botellas son muy poca cantidad, es una finca que tiene muy poquitas hectáreas, es un vino muy bien elaborado por un enólogo espectacular. Después hemos tomado un Pietro Picudo, que a mí me encanta. Después hemos tomado un Mencía de Avancia, de Jorge Ordóñez, y bueno, pues después hemos tomado un champán, pero muy rico todo. Y es verdad que intentaremos, bueno, pues que ellos, Sabor tiene la suerte de tener un buen sumiller y bueno, pues elaboraremos el menú que vayan a hacer estos dos cracks con el sumiller que tiene. Bueno, tengo que decir, y con por ejemplo, la mina. Que el señor, los señores Pablo, ¿no? Pablo, cada uno en su restaurante. Pablo, con Pablo Castillo, en su restaurante Sabor, ¿no? Que me imagino que con esta carta que tú tienes de plato excelente tendrás una carta de vinos también estupenda, ¿no? Porque una cosa acompaña a la otra. Sí, la verdad que queremos en esta nueva apertura, ¿no? Porque hemos cerrado 15 días por vacación y tal, pues hemos querido dar ese pasito tanto en la sala como en la cocina, como en la carta de vinos, ¿no? Hemos querido pues dar ese pasito, ¿no? Tampoco que tengamos condiciones para tener mucha variedad, ¿no? de vinos, pero queremos tener una cartita cortita con buenos vinos y trabajar mucho la sugerencia, ¿no, Paco? Bueno, Paco, venga, vamos a dejar a Paco también que haga su intervención. No, en este tema. Lo que hemos basado es eso, tener una carta reducida con grandes productos, sobre todo productos andaluces, que nos gustan mucho y especialmente de Málaga, que tenemos de Ronda y de las sierras de Málaga, de Moscatel, y luego trabajar la sugerencia. Trabajamos mucho la sugerencia. Nos gusta que cuando probamos vinos que nos gusten, pedir poquitas botellas y hacer que el cliente deguste los vinos. Está muy bien que yo me he mencionado mi Ronda porque ya me has ganado. Yo siendo de Ronda ya me tienes en el bolsillo. Bueno, Pablo, estamos todo el tiempo hablando de Pablo y estamos diciendo Pablo Lario, pero que su nombre correcto no es Pablo Lario, Bueno, sí o no. Mi segundo pedido es Lario, ¿no? Pero sí, mi primer pedido es Pablo Caballero, Pablo Caballero. Pablo Caballero Larios. Eso es una oportunidad. Háblanos también de lo que se refiere a lo que es el sector del maridaje en tu restaurante. ¿Cuál es, por ejemplo, comparando, ¿no? Las comparativas son odiosas, ¿no? Pero diríamos, ¿qué te ha parecido este...? El maridaje me ha parecido espectacular. Nosotros también en el restaurante intentamos buscar siempre ese plus, ¿no? Donde no... Sin caer en la retórica de los vinos comerciales que están ricos y sabes que te van a dar un valor seguro, ¿no? Buscamos algo más, ¿no? Y intentamos hacer eso en el restaurante y después, sobre todo, buscar unos precios comedidos, ¿no? Eso es súper importante. Creo que hacemos unos vinos muy buenos a unos precios muy, muy, muy buenos. Y entonces, cuando hacemos una carta, bueno, ahora renovamos la carta de vinos,
y catamos mucho vino, parece mentira, no tenemos mucho vino en el restaurante por capacidad, pero sí catamos para que entre un vino, y nuestros proveedores amigos lo saben, o sea, no queremos cualquier vino. Si bebes muy bien y no comes bien, parece que te falta algo. Y hoy el maridaje ha sido espectacular, vamos, Semencia se ha quedado ahí grabado. Semencia se ha quedado grabado, igual que el primer. Sí, ha sido espectacular, ha sido espectacular. Señores, de verdad, muchísimas gracias. Esperamos que repitamos esta experiencia porque ha sido de el 10. O sea, que la gastronomía, si tenemos que daros un Oscar a la mejor puesta en escena, al mejor guión, realización, realmente tiene nuestro Oscar en gastronomía, porque es una maravilla, en nuestra estrella, vamos. Que enhorabuena, de verdad, a todo el equipo de Sabor. Muchas gracias también a Pablo, que abrió desde Málaga, desde la Anchoeta. Muchas gracias al señor Zambrano, que se nos ha retirado. Pero de verdad, muchísimas gracias y enhorabuena. Una maravilla. Muchísimas.